jornada cuando el Dale Rojo aún resuena en las tribunas, llega toda la magia de la tradicional cita con Daniel Galotto, el decano de los periodistas deportivos que cubren a Independiente, porque somos Independiente, el gran campeón. 47 años en el periodismo deportivo, siempre junto a Independiente. Periodistas colaboradores, Julián Barral, Esteban Chiacchio. Columnistas, Ricardo Elvio Pavoni, el capitán de América, Daniel Ángel Borges y Ricardo Vergara. Webmaster, Daniel Sotelo. Locución comercial, Pablo Corso Edoán, Alberto Ferrari, Neri Lucero, Mariano Calvi y Alejandro Celano. Voz identificatoria, Enrique Larruz. Página web propia, www.elgrancampeón.com.ar. Twitter, Independiente GC. Facebook, Independiente, el gran campeón de América. Grupo para recibir emails informativos, grancampeon_subscribe@grupoyahoo.com.ar. Marchas musicales y Dale Rojo Dale de Carlos Argentino, marcha oficial, versión de César Barana Pueyrredón, el gran campeón, himno de la gente de Independiente y campeón apertura 2002 de Tamassi y Galotto. El decano rojo de Tambaipur canta Nadia Goldberg, himno oficial, versión del centenario de Arturo Silva, Amadeo Larralde, Daniel Galotto y Ricardo Tamassi. Desde el nuevo Estadio Libertadores de América Nacional de la Pasión Roja, aquí comienza Independiente, el gran campeón. Somos los de Independiente, de pierna fuerte y temblada, guapos para una jornada. Digno de un timo muy valiente, siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios, saludamos al contrario, vencedores o vencidos. Sin ambiciones, no tenemos avaricia, nada más que la malicia, tenemos en ocasiones. Y a ver gritar el que pueda, corriente, una independiente del pueblo de Avellaneda, una independiente del pueblo de Avellaneda. Somos rey de la información, las mejores notas y primicias se las damos al pueblo falangista. Y dale, dale, gran campeón, y vamos, vamos, gran campeón. La hinchada te llama, la falange te... Amigos, muy buenas noches, aquí estamos con Independiente, el gran campeón, por AM1490 Radio Gama. www.radiogamaeninternet.com. Después de esta victoria de Independiente por 3-0 contra Quilmes en el reducto de los cerveceros, allí Independiente ganó convirtiendo los 3 goles en el primer tiempo y ralentizando su actuación, a nuestro criterio al menos, en el segundo tiempo, donde se pasaban la pelota y hacían correr los minutos. 3 situaciones de gol
en el segundo tiempo para Independiente, 5 situaciones de gol conjuradas por el arquero, ¿no? 5 y 3, 8 situaciones de gol conjuradas por el arquero y luego los 3 tantos. O sea, una buena actuación en ofensiva. Julián Barral, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas noches para vos, Daniel, para Rubén, para toda la gente que nos está escuchando en una nueva emisión de Independiente Gran Campeón con todo lo que dejó el triunfo 3-0 ante Quilmes. ¿A quién tenéis para presentarnos en este momento? Al periodista Oreste Cátoros, aquí en los micrófonos de Gama para M1490. ¿Cómo te va, Oreste? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Daniel. ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, muchísimas gracias. Un placer tenerte en los micrófonos de M1490 Radio Gama. Gracias. Oreste, gran simpatizante de Independiente, un luchador del periodismo con grandes notas, producciones, ¿no? Tanto en la televisión norteamericana como en revistas importantísimas de Argentina, en Editorial Atlántida, revista Gente, etcétera, exdirector técnico de All Boys, un hombre totalmente vinculado al fútbol. ¿Cómo viste esta tarde la definición entre los jugadores de Godoy Cruz y los de San Lorenzo, ¿no? En esta etapa donde se definía primero quién iba a enfrentar a Lanús? Sí, vi a un San Martín de San Juan enchufadísimo, disparé, a Lloví, el jugador de Godoy Cruz, dice, bueno, incentivados. Obviamente algo hubo o algo habrá pasado, pero bueno, un entusiasmo tremendo de parte de San Martín de San Juan para ganarle a Godoy Cruz. Y al mismo tiempo vi un San Lorenzo que no podía entrarle a Banfield, pero Banfield tampoco hizo mucho para ganar el partido. Sin embargo, bueno, ahí está, empataron. Exactamente. ¿Crees que San Lorenzo y Lanús son justos finalistas? Sí, podría decir que sí, pero sería lo mismo si Godoy Cruz fuese un finalista también. Sí, San Lorenzo hizo méritos, no es que llegó ahí de casualidad. Exactamente. Bueno, sobre todo en la última parte del torneo, porque primero, al principio había comenzado flojo, pero luego tuvo una racha ganadora. Fue fundamental, creo, en este derrotero para Independiente y para San Lorenzo, el partido entre ambos cuando San Lorenzo venció a Independiente por 1-0. Tal cual. Vos viste cómo son las cosas. 2-3 partidos que se hilvanan con victorias, haces la rachita esa de 3 partidos positivos, por ahí un empate, otros 3 triunfos, y sos candidato, sos campeón. Independiente, de la verdad que estuvo relativamente cerca. Vos tenés participación, has tenido participación, sos director técnico directamente en el fútbol profesional, y estás muy vinculado siempre. ¿Cómo catalogás el trabajo, que yo considero fecundo, de un técnico que salva equipos, ¿verdad? Que como Caruso Lombardi. Caruso, bueno, tiene una mística además. Caruso es, obviamente que lo ha demostrado con equipos modestos, chicos. También ha estado en algún equipo mediano, ¿no? Grande. Pero es un técnico que sabe poner el acento en el arte de defender y de cuidar. Y de cuidar cada cosa, cada pelota, cada centro, cada córner. Tiene eso, y en eso hay que sacar el sombrero, porque en eso es muy bueno. Yo no sé si Caruso Lombardi, por ejemplo, le dieran ahora el Barcelona, ¿qué haría? ¿Lo chocaría o no lo chocaría? No sé. Pero en los equipos que agarra, hace lo suyo, y lo hace muy bien, muy bien. Es el técnico de los grandes milagros, 7 equipos salvados del descenso. Increíble, maravilloso. Ricardo lo conozco personalmente. No, en ese sentido es excelente, excelente. Pero viste, como todo, uno dice, tiene esa mentalidad y esa capacidad. Puede hacer eso, por ejemplo, qué sé yo, lo traes Independiente y estaríamos contentos con Caruso, con Ricardo en el banco, ¿no? Yo creo que debió haber llegado en el momento de la cercana hecatombe, ¿no? Para tratar de salvarlo del descenso. Pero bueno, ya es tiempo pasado. Y cosa que tratamos de olvidar. Y con respecto al fútbol, ¿tenés aspiraciones? ¿Estás tomando algún contacto? Mira, ¿sabés con quién estoy en contacto? Pero no puedo decir mucho porque es un contacto primario con el equipo que nos dio el color a nuestra camiseta, con el Nottingham Forest. Sí, exactamente.
Bueno, este, en este momento ellos están sin técnico, están en la primera B, el equivalente a la B nacional nuestra, ¿no? Sí, es la primera división de inglesa que, como está la Liga Premier, pasa a ser una especie de Nacional B, ¿no? Exactamente. Bueno, ojo, es un título, es como sabemos... No es lo mismo, porque los equipos que juegan con el Nottingham Forest son de primerísimo nivel y tienen estadios hermosos, ¿no? Sí, no, bueno, eso es lo lindo de Inglaterra, que vos decís, cualquier estadio, cualquier, tiene un orden, las tribunas, bueno, la belleza del fútbol del primer mundo, que está, claro, en Inglaterra. Bueno, obviamente Nottingham Forest no es un equipo de la B simple, fue dos veces campeón de Europa, o sea, de lo que era la Champions League, no se llamaba en aquel momento, Copa de Campeones se llamaba. Copa Europa. Copa Europa, exacto. Y bueno, y con vos aprendimos, con vos, Daniel Galotto, gracias a tus esfuerzos, tus investigaciones, aprendimos a que el Nottingham Forest fue el equipo que nos dio las camisetas, nos dio los colores, nos llamaron los Diablos Rojos, y de ahí cambió la historia de nuestro club. Bueno, eso te lo agradezco y te lo reconozco. me sorprendés, ¿no? Este contacto que no realmente no teníamos conocimiento. Y has hablado con el árabe, que es el dueño... Estoy hablando con asesores. Yo estoy enterado porque sigo el Twitter y el Facebook del Nottingham Forest, que estaban buscando... cambiar el rumbo un poquito de la conducción técnica y de la conducción administrativa del fútbol de ellos, porque ellos creen que compran jugadores importantes, ¿verdad? Se refuerzan bien, pero eso no se refleja en la tabla de posiciones, y lógicamente el Nottingham Forest quiere volver a la Liga Premier, ¿no? Jugar en la Liga Premier. Yo por eso no quiero hablar mucho, porque bueno, en realidad son los contactos primarios. A mí me falta hablar con él, con el dueño del club, que se llama Fawaz Mubarak Abdulaziz Al-Azawi, que es un príncipe, un multimillonario kuwaití, o sea, de Kuwait, y es un hombre que es propietario, no es como acá el presidente, es el dueño, es un hombre que decide, pone plata, pierde plata, gana plata o lo que fuera, ¿no? Pero es el hombre que decide todo, el patrón, digamos. Y estoy hablando con asesores, no sé qué pasará, pero estamos ahí en nada todavía. Pero te quería decir que estoy por lo menos en contacto con esto, que sería un club al que me encantaría. Si yo y vos hablás, vos hablás muy bien inglés, porque estuviste incluso jugando en el Cosmos de Nueva York, ¿verdad? Que mucha gente no lo sabe. Sí. Tú, tenés mérito de sobra como para tener una conversación en inglés con cualquier persona. Han hecho reportajes muy famosos también en el idioma. Sí, gracias a Dios es un atributo que tengo. Sabes que los técnicos argentinos son excelentes en el mundo, pero que hablen inglés, que manejen inglés, prácticamente no hay. Ahora, claro. Pochettino está en el Tottenham, se las arregla muy bien, pero una cosa es dirigir, hablar, por ejemplo, el inglés primario o un básico. Yo puedo hablar con el príncipe, con el presidente, con el primer ministro de Gran Bretaña, presidente de Estados Unidos, con cualquiera en inglés, y además puedo dirigir un equipo en fútbol, puedo... Bien, ojo, dar las instrucciones, la táctica es muy diferente. Es muy diferente, además en poder gritarles, hablarles, seducirlos, el idioma es muy importante, la comunicación de un director técnico es fundamental. Según cómo hables, así resultarán tus mensajes. Y si dominás el idioma perfectamente, como tengo la suerte de hacerlo, puedo sugerirles, motivar, ánimo, y además, como se dice vulgarmente, hasta cagarlos a pedo cuando corresponde, con la precisión, no pasarse de límites ni nada por el estilo, ¿no? Take it easy, boy. Yes, I'll take it easy, don't worry. Cuidado. Yes, I'll take care, don't worry. Voy a tener cuidado, me contesta Oreste. Vamos a Julián. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo le va, Julián? Hola, Julián, ¿qué tal? Recién estaba comentando que tiene contactos primarios con el Nottingham Forest. Preguntarle a usted cómo se definiría usted como técnico en el fútbol, y si, por ejemplo, el presidente de un club lo fuese a buscar, ¿cuáles creen que son las cualidades que tiene usted para que lo puedan elegir como técnico de ese club? ¿En qué se basa su funcionamiento de juego? Primero, básicamente, yo soy un tipo que le subo el rendimiento a cada individuo del plantel. No es solo los 11 que entran a la cancha, supongamos que el plantel son 25, cada uno de esos 25 sube
por lo menos en su rendimiento 2 puntos, en su calidad, en su preparación, en su calidad de trabajo. Mejoran en remate, mejoran en calidad de cabezazo, mejoran en pases cortos, en pases largos, en trabar la pelota. Primero en la técnica mejoran. 2 puntos juega para 8, después de que lo agarro yo. Un goleador que hace 5 goles por temporada hace 10, después de que lo agarro yo. Y sobre todo una motivación, ¿no? Bueno, eso pasó en el Boy, ¿verdad? Eso pasó en el Boy. Yo agarré un equipo destruido, 7 meses sin ganar de visitante, 4 meses sin ganar de local, 7 meses sin cobrar los sueldos. Los muchachos estaban destruidos, se habían ido todas las figuras del plantel. Habían emigrado todos, y de ahí sacamos una efectividad del 56%. Hicimos de cenizas con un club que lo clausuraban, teníamos que ir a entrenar a un club vecino, a la Madrid, con una sola pelota, a veces íbamos a Palermo, las pasamos todas. Lo tiraste a la pileta también. Tiré a la pileta, por supuesto, con bueno. Toda un concepto muy claro de por qué lo hacía. Obviamente los hacía nadar en la pretemporada para evitar el desgaste de sus ligamentos, para qué hacerlos correr y saltar y romper sus rodillas y sus tobillos, cuando el mismo trabajo que buscábamos era el trabajo aeróbico. ¿Cómo lo ves a Milito en Independiente? Y lo veo como primero, como todos, con esperanza. Obviamente es un tipo joven. Qué experiencia tiene, es relativa la que tiene. Yo me lo crucé hace un tiempito, cuando él todavía estaba ahí en la reserva, y cuando, no sé, eran 6-7 meses, y le planteé un tema de la preparación mental, y cuando me contestó me di cuenta que en ese aspecto no estaba preparado, no tenía idea de lo que era, y él creía que sí, porque él me daba unas respuestas de que con lo que tenía, con la señorita que encargada de psicología que tenía en el... Ahí le vi un punto flojo, te digo, le vi como que creía que la sabía esa, y creo que no la sabe, no la tiene clara. Pero bueno, ese es un punto. En el resto, él es un líder, es un tipo que sabe armar, ordenar las defensas, el equipo de atrás para adelante, y tiene el respaldo, las espaldas anchas de decir, bueno, este tipo jugó en el Barcelona, jugó aquí, jugó allá, es un crack de Independiente, la gente lo quiere, así que tenemos la esperanza de que vaya para adelante. Pero reconozco que es como una de las tantas ilusiones que hemos tenido hasta ahora, no me quiero ilusionar mucho. Bien, ¿y cómo ves la gestión de Hugo Antonio Moyano hasta el presente? Y bueno, ahí hay un tema mucho más grande. Es el presidente del club, pero además es un hombre con sus ambiciones que no sabemos a dónde nos van a llevar, porque él está atado a Independiente, y Independiente es una plataforma para un lanzamiento de él hacia la AFA. Por lo que veo, él va por la AFA y la AFA la va a tener. Entonces, eso no es la alegría de mucha gente, mucho menos el presidente Macri, ni mucho menos de todo, por ejemplo, el mundo Boca. Pensando mal y catastróficamente, uno diría, esto un día va a terminar en una guerra entre la 12 y Camioneros, la barra de Camioneros y de la barra Independiente, por decirlo así, digamos, siendo un pájaro de mal agüero. Pero esto es lo que se viene es un presidente Independiente que ha hecho mucho por el club, obviamente, fabuloso lo que ha hecho con el tema del estadio, pero obviamente él tiene sus ambiciones que son más allá de lo que espera el hincha Independiente de él. Y en ese salto, está pegando un gran salto de Pantera hacia la AFA, y eso es un negocio multimillonario, es una cosa muy poderosa, la que sobre todo Angelici, Macri y compañía quieren por dinero. Es todo tan misterioso e interesante para ver que bueno, hay que verlo, porque esto, y ya viste las negociaciones cómo van. Hoy o ayer, hace estos días, se reunieron Angelici y Tapia, el Chiqui Tapia, entonces algo que no era como una imagen posible de negociación, parece que se está dando, así que todo
todo cambia en el día a día. Veremos qué pasa. Orestes, lo llevo un poco de vuelta al plano futbolístico más que a lo institucional. Consultarle, ¿usted cómo definiría este momento en el fútbol argentino para poder dirigir? Me refiero a si piensa que hay una obsesión muy grande en todos los equipos por salir campeón, y le pongo como parámetro y como ejemplo los casos de, por ejemplo, Pellegrino e Independiente, en el cual no tuvo un mal porcentaje de efectividad y quizás los resultados en los partidos trascendentales lo terminaron por sacar, o también lo que sucede en la vereda de enfrente con Saba, recién después de 6 meses, un tanto cuestionado por algunas decisiones que tomó en la Copa Libertadores y en el torneo local, que hacen que, por lo menos, a los hinchas y en la dirigencia lo hagan ver con una lupa. No sé qué es lo que piensa usted en este momento. Sí, acá hay una realidad. Vos sos de un equipo grande, importante, y sos director técnico para salir campeón, ¿no? No, es una... vos no llegás a Independiente para hacer una buena campaña, salir tercero, sumar un buen porcentaje de puntos, una alta efectividad. El tema es así la sociedad, así estamos hechos, y así está impregnado el mensaje en los clubes grandes. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo. Vos vas, sos técnico, asumís, y vas con la... tenés que ir por el título. Ya en otros clubes es diferente, ya baja en otros clubes, vas a Estudiantes, a Lanús, a otros lados, con la buena campaña ya estás, se te renueva el contrato sin ninguna objeción, pero en los clubes grandes no, tenés que ir por el título. Y en la última, por lo menos de mi parte, en este torneo donde quizás era propenso para que sean las revelaciones equipos como Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, el mismo Godoy Cruz que perdió en su zona hasta el final, consultarle, ¿cuál es el equipo que para usted mejor rindió o mejor lo vio dentro del campo de juego, que más le gustó? Y yo sería injusto si pudiera ser, porque la verdad que los vi los equipos, pero no tengo el interés que he tenido en otras épocas. No estoy siguiendo el equipo, el fútbol argentino con la pasión y escudriñando cada equipo. Para ser justo, uno tiene que estar empapadísimo y ver. Yo por momentos vi a Lanús que me gustó. Ver a Defensa y Justicia con su rendimiento, me encantó. Además me encanta que a veces salgan técnicos desconocidos, como el de Defensa y Justicia, que es el cualquier... En otras épocas hubieran dicho, este tipo no puede dirigir en ningún lado, viene de hockey, ¿de dónde es? ¿Qué sabe de fútbol? Como me lo han hecho a mí, me lo han cuestionado a mí también, por eso tengo esa simpatía por esa gente. Muy injustamente muchas veces, ¿no? Y muy injustamente, porque vos preguntás, ¿y quién es el dirigente que sabe, por ejemplo, el dirigente que nos dirige? Por eso es un abogado, o es un camionero, o es un médico, el presidente de un club, y dirige el club, y es de, ¿qué sabe de fútbol ese tipo? Entonces, y no se los cuestiona, y además ellos son además los cuestionadores del técnico. Pero bueno, es así. Está la trayectoria que hay que respetar de los que tienen, pero también hay que entender que hay un mundo más amplio y que hay apertura para gente nueva, como mira como lo que está pasando con Almirón. Nadie daba 2 centavos por Almirón, no costaba, y ahora está a punto de pelear un campeonato. Exactamente. Oreste, ¿cómo es tu Twitter? No uso Twitter. Ah, no usas Twitter, bueno. No, si tengo algunos desinventados... Creo que debo haber tener alguno, porque viste, la gente se engancha. Acá pregunta la gente, no tengan fores, ¿por qué estamos hablando de ellos en inglés? Así que justamente no sé si a lo mejor están escuchando por internet, pero sí por Twitter están siguiendo tu conversación, ¿no? El retuiteo que estamos haciendo de tus palabras. Tal vez. Así que seguramente van a hablar un poquito de esta nota también allá. Bueno, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo este momento tan amable aquí en Independiente Gran Campeón. Bueno, el gusto es mío, como siempre, y todo lo mejor, y felicitaciones a vos por también, en particular de nuevo, por esto en Nottingham, y por todo lo que hacen por Independiente. Chao, un abrazo, muchas gracias, que tengas suerte. Bueno, ahora este es Catoros, periodista... muy famoso en el ámbito internacional, ¿no? Rutilante, ¿no? Fotos con Beckenbauer, con Pelé, con Maradona, con grandes estrellas. ¿Cómo era esta mujer que acompañaba a Sean Connery? Bueno, no me acuerdo. Pero esa tan bella, tan alta, tan bonita, ella también estuvo fotografiada, ¿eh? Con Orestes Catoros. Y después Orestes Catoros hizo por la cadena nacional de Norteamérica, la interpretación de Cristóbal Colón de costa a costa, ¿no?
cuando fue el aniversario del 1492, o sea, uh-huh, fue en el año 2002, si no me equivoco. Bueno, cuando fue una fecha importante del descubrimiento de América, se hizo la serie, y el que interpretaba a Cristóbal Colón fue Orestes Cátoro. Vamos a la primera pausa acá en Independiente Gran Campeón. Des los teléfonos, por favor, Julián Barral, usted que es tan amable. Sí, cómo no, para comunicarse con nosotros a Radio Gama, 4218-5333, 4218-5333, o al 4218-1951, 4218-1951. Somos el Gran Campeón. Somos una sana costumbre. Y pase lo que pase, seguiremos estando junto a vos, querida falange independentista. ¿Quieres conocer lo que pasa en tu ciudad? Mira Avellaneda Informa, el canal de comunicación de tu municipio. Disfruta de notas, entrevistas e informes. Encontranos en www.mda.gov.ar, en Facebook o en YouTube. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Motos L, Sociedad Anónima. Concesionario Premium Sanela. Avenida San Martín 478, Bernal, Buenos Aires. Motos L, con los colores del campeón. Todos los modelos, todas las novedades. Con la mejor atención. Motos L. Ya viniste, ahora volvé. Ateneo de la Juventud, todas las actividades juntas. Riobamba 165 en Capital Federal. Y va saliendo Independiente desde el fondo con Cuesta. Se viene aquí Víctor, traslada, levanta la cabeza y retrocede. Por allí el Torito Rodríguez. Se abre a la derecha, Hernán Pellerani, para él viene el balón. Le hace gestos al Rafa Barrios. Por ahora sigue toqueteando Independiente con el Torito Rodríguez. Abre a la izquierda para Víctor Cuesta. La pelota que cruza el medio campo y por allí recibe el jugador Rigoni. Rigoni que retrocede ante la presión del jugador Imperiale. Y a volver a empezar Independiente. Le cuesta salir igualmente al rojo. Sí, porque además fíjate que Quilmes lo espera. Le da la pelota al conjunto de Independiente. Y después, bueno, claro, cuando te esperan se achican los espacios. Igualmente, todavía no se jugaron muchos minutos. Independiente ya tuvo una muy clara como para abrir el marcador. Rompe con un pase bárbaro. Benítez para Domingo Blanco, este para Fernández. Y cambia de lado bárbaro para el jugador Tagliafico. Este la deja para Benítez. Se viene Martín. Toca para Vera. Buena devolución. Ahora se mete en área. ¡Blanco! ¡Gol! ¡Rigoni! ¡Gol! Artículos de limpieza, higiene y tocador. No lo dude, somos los especialistas. Perfumería Raúl, Avenida Mitre, 2323, Avellaneda. Teléfono 4203-9674. Su casa amiga en Sarandí desde hace 20 años. Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional. Casa Natalia, artículos para marroquinería, cierres, cintas, hebillas, remaches, hilos, tintas y accesorios. Avenida Boedo, 1258, teléfono 4957-0941 y 1144.
EMA Servicios, Sociedad Anónima. Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria como correo en el mercado postal nacional. Desarrollamos con compromiso la honestidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Nos hemos especializado en distribución de correspondencia, lectura de medidores, relevamiento de datos, verificaciones, auditorías, mailroom, servicios integrales a empresas prestadoras de servicios públicos, movimiento de bolsines y telegestión. EMA Servicios, Sociedad Anónima. Nuestro teléfono es el 011-4730-1902. Email a info@emaservicios.com.ar. Nuestra página web es www.emaservicios.com.ar. Nuestra casa central, Avenida San Martín, 4970, Florida, provincia de Buenos Aires. Sucursal Córdoba, en Diego de Torres, 950, barrio San Vicente, provincia de Córdoba. Somos el gran campeón. Somos una sana costumbre. Y pase lo que pase, seguiremos estando junto a vos, querida falange independentista. Queremos felicitar a Gastón Bevilacqua, que hoy estuvo cubriendo la Reserva de Independiente. Ímprobo trabajo, anoche transmitió aquí en AM1490 Radio Gama el partido entre Quilmes 0 e Independiente 3. Ya escuchamos su vibrante relato en uno de los goles. Y esta mañana lo felicité, porque a las 9 de la mañana ya estaba tuiteando la formación de la Reserva, que jugaba también en la cancha cervecera. No sé, sabemos si se quedó durmiendo por ahí, por Quilmes, en un coche, o si fue y volvió a la cancha, pero realmente lo felicitamos por todo lo que hace por Independiente y en forma realmente entusiasta, ¿no? Realmente un colaborador de primera tiene el Independiente de América, lo felicitamos. Muchas notas tenemos en nuestra página web www.elgrancampeón.com.ar, no se la pierdan, las columnas. Tenemos la columna del doctor Liberto, atención, cada día mejor. Además, el doctor Liberto estuvo viendo al Beatle por McCartney y nos escribió una columna especial, que no la tiene Alberto Pechito Irín, sino que la tenemos nosotros exclusivamente. Y cantó ahí todas las expectativas y las anécdotas del recital. También quiero comentarles que hinchas de Racing estuvieron pintando una parte externa, ¿no? La pared externa del Estadio Libertadores de América, con un mural alusivo, un grafite alusivo al Milito del Racing Club de Avellaneda, Diego Milito. Había, según las fotografías, había 23, 24 personas en ese momento, y también 4, 5 coches, por lo menos según lo que se ve, las fotografías que han sacado los amigos racinguistas, ¿no? El mural fue, luego de que se tomaran las fotos y demás, fue tapado por los hinchas de Independiente
con pintura blanca. Las fotografías las pueden ver en www.elgrancampeón.com.ar. Y bueno, son las anécdotas que pasan entre la rivalidad de siempre entre Independiente y el Racing Club de Avellaneda. Jornada final, ¿no? Donde San Lorenzo se clasifica en la zona 1 para jugar River Plate el próximo domingo, y por la zona 2 Lanús, con Jorge Almirón también jugando el partido decisivo. No es que los dos segundos van a la Copa Libertadores directamente, atención, van a jugar un partido entre Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata. El que gana es el tercer equipo clasificado a Copa Libertadores de América. Atención a esto, ¿eh? Uno va a quedar afuera. San Lorenzo y Lanús ya están clasificados para Copa Libertadores de América. Ayer otro partido más del Cuncito Agüero, Gastón del Castillo, quien se parece muchísimo físicamente al hermano y que apunta para ser un muy buen jugador de Independiente. Julián Barral. Sí, tenemos la posibilidad ahora de charlar con Luis Islas, arquero multicampeón con Independiente, por Gama AM1490. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas noches. Hola, Daniel, muy bien, con frío, pero muy bien. Bien, ¿vas a correr mañana en la mañana? Y... te me estás quedando un poco, yo creo que te estás quedando un poco, me parece. No. De acuerdo no, a tus fotografías de cotidianas a la mañana, me parece que te estás quedando un poco. A ver, no, contame. No, amigo, estamos metiéndole mucho al gimnasio, mucho kickboxing, y después mucha radio, bueno, lo sabés. Ayer estuviste transmitiendo Independiente. Ayer estuvimos por Rivadavia y otro partido más, Daniel, de verdad, lo hago con mucho respeto. Están pasando un momento difícil y sí, los apoyamos a todos desde acá, modestamente, desde nuestra radio, desde nuestros programas, y ojalá que salga todo bien y vaya para adelante. Gracias, Daniel. Y es verdad, una radio número uno, una radio histórica, y el obrero, el que trabaja, le estás metiendo el pecho permanentemente. Así que nada, esperemos que se normalice todo, que el trabajador pueda cobrar su sueldo y que la radio pueda seguir en el trámite normal. Así que esperemos que esto se mejore prontamente. Bien, nosotros siempre junto con vos también tenemos la esperanza y la idea de que algún día puedas trabajar en Independiente como entrenador del equipo, como entrenador de arquero. Ojalá que algún día se dé. Mientras tanto, ¿no? ¿Cómo ves la llegada de Gaby Milito a la Primera División Roja? Mira, Daniel, vos sabés que hay algo que a mí me identifica, que es el hincha Independiente, la historia, y mi compromiso es con el club, con la historia, con el hincha. Casualmente le mandé un mensaje personal a Gabriel deseándole lo mejor, porque los que queremos realmente Independiente queremos que siempre le vaya bien. Yo creo que Independiente, lo digo y lo reitero, y vos sos testigo, yo creo que hay una gestión de Hugo Moyano, de Pablo Moyano y toda su gente fantástica, desde lo institucional, desde lo social. El club se ha puesto de pie cuando estaba bastante golpeado. Desde la parte futbolística, yo con mucha humildad lo digo, yo creo que Independiente necesita un apoyo futbolístico desde un secretario técnico, desde un manager. ¿Para qué? Para que a la hora de traer refuerzos, para la hora de tomar decisiones, para sentarse a hablar con el entrenador, para que el margen de error sea el mínimo. ¿Para qué? Para que esa gestión fantástica que están haciendo desde lo dirigencial se vea también reflejada en lo futbolístico, que es lo que está pasando a Independiente. Y creo que Gabriel es una persona que el hincha, que la gente le tiene mucho cariño, mucho respeto, pero también hay que acompañarlo, y acompañarlo desde la capacidad. Ojalá, como vos decís, en algún momento tenga esa posibilidad de volver al club que amo, a mi casa, y le daría toda la capacidad, mis ganas, mi responsabilidad. Así que ojalá que sea un semestre que empiece de la mejor manera, Daniel.
Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Cómo ves la situación, obviamente, del arquero de Independiente, verdad? Hay una situación de nebulosa con el destino del ruso. Algunos dicen que se va a ir de Independiente, otro que Milito le va a hablar para que se quede. Se habla de la titularidad. Mientras tanto, el uruguayo Campaña, quien está con la selección uruguaya en Montevideo para jugar Copa América en Estados Unidos, sigue demostrando su capacidad. ¿Cómo ves esta situación de los arqueros rojos? Y ahí es estrictamente gusto futbolístico del entrenador, en este caso de Gabriel. Yo creo que Campaña en los últimos partidos ha respondido, fue de menor a mayor. El arco Independiente, Daniel, es un arco que hay que demostrar a diario, a domingo tras domingo, y el nivel tiene que ser siempre alto. El rusito es un arquero que por momentos le ha dado muy buenos resultados a Independiente. En la última etapa el nivel futbolístico decayó bastante, y a ver, con el hincha Independiente hubo un roce que no fue positivo. Entonces me parece que es un análisis que hay que hacerlo, y profundamente, porque no puede volver a suceder que a mitad de torneo, supuestamente, si Gabriel decide que el ruso es el arquero de Independiente, ante un mal partido, una mala jugada, empiece a reflotar toda esta situación. Por eso digo que Independiente, desde lo futbolístico, Daniel, debe tener gente que permanentemente puedan estar dialogando con el entrenador. No es un tema menor este que estamos hablando, es un tema que hay que prestarle muchísima atención, ¿no? Desde ya que sí, desde ya que sí. ¿Y conoces a los chicos que vienen de abajo, a Alfonso, por ejemplo? Sí, los conozco, es decir, obviamente son arqueros que en un futuro pueden llegar a hacer cosas importantes en el club, pero Independiente para este semestre que viene tiene que tener un arquero sólido, un arquero que sepa lo que significa el arco Independiente, y que en los momentos complicados esté para aguantar un resultado o darle 6, 7 puntos por campeonato. Yo digo que el arquero Independiente tiene que darle al equipo 7, 8 puntos por campeonato. Al decir esto me refiero a ser fundamental en sostener resultados, en ganar partidos, y para eso se necesita seguridad y experiencia, ¿no? Exactamente. Julián Barral. Luis, ¿qué tal? Julián nos saluda. ¿Cómo te va, Julián? Está claro que el próximo técnico Independiente va a ser Gabriel Milito, y quizás es una consulta que tendría que hacerle él, pero en tu rol de técnico me gustaría consultarte a vos. Si vos hoy estuvieses sentado en el banco Independiente y tuvieses que prepararte de cara al próximo torneo, ¿cuáles crees que son los puntos que hoy debería estar reforzar este Independiente? ¿En qué zonas, en qué lugares del campo de juego? Quiero ser muy respetuoso porque, te vuelvo a repetir, toda esta opinión me gustaría darla desde adentro. Hoy desde afuera lo hago con la mejor intención y desde mi gusto futbolístico como entrenador. A mí me gusta más un Independiente de estos dos últimos partidos, el de Arsenal, el de ayer, donde la característica del jugador que estaba en campo de juego, sobre todo obviamente de mitad hacia adelante, son características mucho más ofensivas. Recordemos que Independiente se había acostumbrado a jugar con dos doble cinco y hasta con tres doble cinco. En estos últimos partidos jugó con el Torito Rodríguez como cinco, y después puso a Rigoni, a Benítez, a Quina, a Fernández, a Vera, es decir, jugadores de características mucho más ofensivas. Yo creo que eso te da ser protagonista, eso te da la tenencia de pelota, eso te da no dejar pensar y no dejar que el rival te genere daño. Obviamente yo creo que Independiente, por historia, por personalidad, tiene que ir por ese lado, ¿no? Pero, ¿crees que, por ejemplo, vos decís, me gustó ver Independiente como ante Arsenal, como ante Quilmes, con tres volantes ofensivos, con dos delanteros? ¿Crees que esto solamente se dio, este funcionamiento, por un cambio de esquema, o quizá también la situación descontracturó un poco el hecho de que, bueno, ya se jugaba sin presión, porque Independiente jugaba solamente para cerrar el fixture? ¿Crees que solamente por ese cambio de esquema únicamente, o crees que todos los demás factores externos influyen? No, yo creo que hay algo fundamental. La característica del jugador te da el sistema de juego. Si vos en un sistema de juego, que no es crítica, son simplemente gustos,
si vos armás un equipo con tres números 5, de marca, de tenencia de pelota, pero en campo de Independiente, estás armando un equipo que está saliendo a ver qué pasa, a ver cómo se presenta el partido. Ahora, si vos ponés características como Benítez, como Aquino, como Fernández, como Rigoni, es decir, o Vera, es decir, son características totalmente distintas y el equipo va a jugar de otra manera. Va a ser el Independiente que sea, que está presionando, que está teniendo la pelota, que te está permanentemente tratando de dañar. Uno como entrenador, y mucho más aún sabiendo lo que significa Independiente, a mí me gusta más por ese lado. Es más, en los clubes donde me ha tocado dirigir, salvando quizás la calidad individual de cada jugador, la característica es esa, proponer, ir a buscar el partido. Pero bueno, esos son los gustos futbolísticos de cada uno, ¿no? Luis, ¿cómo lo verías a Hugo Antonio Moyano como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino? Mira, Daniel, la gestión que ha hecho en Independiente, te lo vengo diciendo, Independiente ha crecido, se ha normalizado, lo ha potenciado socialmente. Yo lo que digo que el fútbol argentino, ojalá haya una elección de un presidente, si es Hugo, que sea para el bien del fútbol argentino. Es decir, el fútbol no es de una persona, el fútbol es de todos los clubes, pero me da la sensación que sí, claro, debe haber un cambio, ¿no? Debe haber un cambio porque estamos viendo económicamente clubes devastados. Ayer Quilmes, un equipo que tenía 3 meses, 4 meses sin cobrar. Me parece que el fútbol argentino tiene que tener un cambio. Y Hugo ha demostrado en Independiente que las cosas las ha hecho muy, pero muy bien, ¿no? ¿Qué le faltó a Independiente? Quedó tercero, ¿no? Para jugar algo tenía que ser primero o segundo. Sí. Quedó ahí nomás, en la puerta, además de los puntos, obviamente. Pero ¿qué le faltó? ¿Qué gotita de suerte o de capacidad le faltó para llegar al pináculo arriba? Daniel, el partido que Independiente tiene que ir a ganar con Sarmiento en Junín, que me tocó hacerlo también, es decir, estamos hablando más de lo mismo. Independiente era el momento de dar un pasito para, no para arriesgar y quedar descompensado, pero sí para ir a buscar el partido. El partido que Independiente empata 3-3 con Gimnasia, otro partido que me tocó hacer y lo vi y lo analicé en el mismo campo de juego, cuando Independiente se pone 2-2, Daniel, que va a buscar el resultado, porque apuesta un poquito más al ofensivo, después no es seguir ir a buscar el tercero, sino ahí nuevamente Independiente vuelve a poner un doble 5, que lo pone al Torito Rodríguez, y que es cuando Gimnasia le hace el tercero. Vuelvo a repetir, creo que Independiente no arriesgó, no fue a buscar, no tuvo esa intención de ser el protagonista en partidos que tenía que cerrarlo, como te dije Sarmiento, como te dije Gimnasia, y así podemos hablar de algunos partidos más, ¿no? Bien, Luis Islas, te agradecemos muchísimo y te invitamos a saludar a todos nuestros oyentes y a la gran falange independentista. Primero, gracias por darme el espacio y lo que digo siempre, jamás le fallaría al hincha Independiente, jamás. Está grabado a fuego en mi vida, esté o no trabajando, dirigiendo en el club, pero el cariño que hay ida y vuelta, ¿no? Es decir, lo que siento por el hincha, lo que el hincha me da a diario, eso no tiene precio, Daniel. Así que un abrazo gigante y ojalá en algún momento pueda ponerme ese escudito CAI en el pecho, que es un placer. Ojalá que sí, ojalá que sí. Un abrazo. Chao, chao, Daniel. Chao. Bueno, ¿qué pasa con México? Hay algunos jugadores que andan dando vuelta. Yo sé dos, por ejemplo, Serrarayán y Gols. Esos son dos jugadores. Pero usted me decía que hay otro más, que anda el secretario deportivo Jorge Damiani buscándolo. Así es. Cuando se hablaba de que Damiani viajaba a México a buscar un jugador o a iniciar tratativas por un jugador, lógicamente los primeros nombres que sonaban son el de Lucas Serrarayán, el ex volante de Belgrano de Córdoba, pretendido también por Independiente en el anterior mercado de pases y que estuvo muy cerca de llegar con Emiliano Rigoni,
después, bueno, por una cuestión u otra no pudo vestirse con la camiseta roja de Independiente, o Paolo Golz, el zaguero central que es pretendido por varios equipos de la Argentina, entre ellos los grandes, y que podría ser una alternativa ante una posible venta de Cuesta, que él está convocado para la Copa América. El nombre que suena es el de Rubén Botta, jugador del Pachuca, hoy en México, que tuvo su paso en el fútbol argentino por Tigre, con el cual realizó una muy buena campaña, llegó a la final de la Copa Sudamericana, que perdió contra el Sao Paulo. Después se fue al Inter de Milán, fue cedido al Chievo Verona y ahora está jugando en el Pachuca de México. Es uno de los volantes que les interesa, un mediapunta que interesa en Independiente, tiene 26 años, un zurdo bastante talentoso y supo mostrar cosas interesantes en el fútbol doméstico. Bien, ayer en Emoción Roja se dijo aquí que Cuesta había retirado todos sus enseres, todas sus pertenencias del vestuario de Independiente, y además le dieron la capitanía, Pellerano le dio la capitanía. Así es. Pero todo indicaría que ya está vendido o que se va a Cuesta. Sin embargo, las declaraciones de Cuesta se refirieron a la pretemporada. Pero todo hace suponer que Cuesta jugó su último partido en Independiente. También hay que remarcar que hubo una oferta del fútbol mexicano también por Martín Campaña. Sin embargo, trascendió, bueno, las declaraciones del arquero uruguayo. Dijo, estoy en el lugar que quiero estar. Así que va a quedarse en Independiente y retornará después de la Copa América. Bueno, y Vera... La noticia que nosotros dimos el domingo pasado, está muy cerca de nacionalizarse argentino. Uh-huh. Benítez, lo quieren del Corinthians de Brasil y hay una oferta de Europa. Es muy probable que se vaya Benítez y seguramente va a ser por un monto bastante inferior al que se propuso en el mercado de pases anterior. No creo que llegue a los 8 millones de dólares, habrá que ver. Levantó bastante en los últimos dos partidos, mostró algunas cosas de aquel Benítez en el año 2015, sin embargo no tuvo un gran semestre el jugador salido de las divisiones inferiores. Y Méndez parece que se va. Bueno, pero también recordemos que Méndez hace 6 meses firmó su renovación de contrato con Independiente. Por 2 años. Habrá que ver también de cuál es el gusto. Bueno, no sé si vos te acordás, Daniel, el jueves en Nacido en Avellaneda por Cítrica, tuvimos la oportunidad de charlar con Borsa y nos decía de que el 5 que le gusta a Gabriel Milito es el Torito Rodríguez. Ajá. Que a él le gusta jugar con un único 5 y que es el estilo que le gusta a Gabriel Milito. ¿Jugó Iván Rossi hoy para Banfield contra San Lorenzo? Así es. ¿Cómo jugó? Bien, tuvo un buen partido. Recordemos que Banfield empezó ganando el cotejo ante San Lorenzo, después lo empató el elenco azulgrana. Corrió bastante, metió bastante, creo que jugó como único volante central porque el Viti jugó decididamente de enganche, tuvo un buen partido. Hoy estuvieron reunidos directivos de Independiente con Milito, hablando del futuro, hablando de los que se van, hablando de los que se quedan, hablando de la Money y también hablando de los posibles refuerzos de Independiente. No te vayas, no te vayas, ya volvemos con el gran campeón. Absolutamente solo, Marre Chaufe. Bien, avanza con la pelota Benítez por el medio, como dice Julio. Toca para que se venga Tagliafico, Leandro Fernández por arriba, Lucic. ¡Qué golazo que era! La abrió para la izquierda, para Tagliafico. Gran pase de Nicolás para Leandro Fernández que intentó paselina por arriba de Lucic. Con lo justo terminó tapando lo que era el segundo, Julio, de Independiente. Era el segundo, como vos bien decís, veo una buena tarea de Benítez en la ofensiva, otra vez despojándose de su posición y desde el medio habilitando muy bien a Fernández, definió bien el delantero de Independiente, pero tapó el arquero de Quilmes. Qué diferente juega Martín Benítez desde lo posicional, desde lo actitudinal y desde las características propias de él, con Fernando Verón, tanto el otro día como hoy, como lo hacía con Pellegrino, ¿no? Y porque le saca la función de marca. Y le la deja... pelota... Mirá para Rigoni de vuelta y está Rigoni. ¡Vera! ¡Gol! Otra vez la pelota de Benítez para Rigoni, parecía
sabía que iba a ser él, un poquito arriba del arquero. Dejala que es mía, le dijo Vera, tocó con la cabeza el número 9, Diego Vera, para gritar aquí en el sur, Independiente 2, Quilmes 0, Vera lo hizo. Martín Roldán a la reserva, de Dilaco a la primera. Nuestra página web www.elgrancampeón.com.ar. Renovada diariamente. Nuestra página web www.elgrancampeón.com.ar. Más grande campeón. Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional. Motos L, Sociedad Anónima, concesionario premium Sanela, Avenida San Martín 478 Bernal, Buenos Aires. Motos L, con los colores del campeón, todos los modelos, todas las novedades, con la mejor atención. Motos L. El sueño olímpico llegó a Avellaneda. Si querés practicar disciplinas olímpicas y panamericanas de combate como boxeo, karate, judo, taekwondo o lucha y tenés entre 12 y 16 años, esta es tu oportunidad. Ya está abierta la inscripción, tenés tiempo hasta el 14 de junio. Para informes e inscripción, acércate al Polideportivo Municipal José María Gatica, Avenida Mitre 5000, 4207-4750. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Todos los meses, el tráiler de zoonosis de la Municipalidad de Avellaneda brinda sus servicios de forma totalmente gratuita en los barrios de la ciudad. Allí se esterilizan mascotas, se realizan tratamientos antisárnicos y se aplica la vacuna antirrábica. Tráiler, para obtener más información y conocer el cronograma de ubicaciones del tráiler, llamar a la Dirección Municipal de Zoonosis al 5-227-7774. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Danza, jazz contemporáneo, con la profesora Victoria Galotto. Lunes y miércoles de 12:30 a 14. En Estudio Margarita Fernández, Tucumán 810, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informe 9317. Entérate de todo lo que podés aprender cerca de tu casa. Aprender. Programa Municipal de Oferta Educativa, Cultural, Deportiva y de Formación Profesional. Informate e inscribite en www.a-medioblog.com.ar. Es gratis y estamos esperándote en alguna institución de tu barrio. Municipalidad de Avellaneda. Casa Natalia. Artículos para marroquinería. Cierres, cintas, hebillas, remaches, hilos, tintas y accesorios. Avenida Boedo, 1258, teléfono 4957-0941 y 1144. Consejo Municipal de Juventud, una nueva propuesta de nuestra ciudad, municipio, 5227-7119 y 5227-7152. Llámanos o acércate a Montes de Oca 86 en Avellaneda, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. EMA Servicios, Sociedad Anónima. Somos una empresa como correo en el mercado postal nacional. Desarrollamos con compromiso la honestidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Nos hemos especializado en distribución de correspondencia, lectura de medidores, relevamiento de datos, verificación, auditorías, mailroom, servicios integrales a empresas prestadoras de servicios públicos, movimiento de 4970, Florida, provincia de Buenos Aires, sucursal Córdoba en Diego de Torres, 950, barrio San Vicente, provincia de Córdoba. La Secretaría de Deportes de Avellaneda te ofrece una amplia oferta de actividades en tu barrio. Visita el club más cercano
para conocer todos los deportes que podés hacer de forma gratuita. O llámanos al 5227-7504. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. El periodista Daniel Galotto presenta 44 millones de argentinos y argentinas. Una mirada distinta a la diversa actualidad de hoy y a los recuerdos del ayer. Una hora para informarse, recordar, meditar y soñar. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Gama AM 1490. Si te gusta la música, el baile, el arte, estudia en Viceversa. Danzas, pilates, canto, teatro, instrumentos, niños, adolescentes y adultos. Profesoras Marcela Ávila, Natalí y Giselle Popic. Gorriti 5839 Capital. 4773-5125. www.arteviceversa.com.ar. Entérate de todo lo que podés aprender cerca de tu casa. Aprender. Programa Municipal de Oferta Educativa, Cultural, Deportiva y de Formación Profesional. Informate e inscribite en www.a-medioblog.com.ar. Es gratis y estamos esperándote en alguna institución de tu barrio. Municipalidad de Avellaneda. Danza, movimiento armónico contemporáneo. Con la profesora Soledad Galotto. Martes y viernes de 14 a 16 y de 18 a 20. En el estudio Pisa Lo Propio. Fitzroy 2238, Club Atlético Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11-4776-5063. www.mda.gov.ar, la página web de nuestro municipio. Ingresa para conocer las noticias de Avellaneda y para acceder a toda la información y los servicios que brinda la comuna. Otra forma de comunicación con nuestros vecinos. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Ya viniste, ahora volvé. Ateneo de la Juventud, todas las actividades juntas. Riobamba 165 en Capital Federal. Nacido en Avellaneda, todos los jueves de 20 a 22 por FM Cítrica 88.5 de Avellaneda. Con Daniel Galotto, Julián Barral, Juan Cruz, Crivelaro y equipo. www.citricaradio.com.ar. En mi trebaje, llena está la plaza, Plaza Alsina. En artículos de limpieza, higiene y tocador, no lo dude, somos los especialistas. Perfumería Raúl, Avenida Mitre, 2323, Avellaneda. Teléfono 4203-9674. Su casa amiga en Sarandí desde hace 20 años. Escucha Independiente, el gran campeón. El gran programa de Independiente con Daniel Galotto, el decano rojo. www.elgrancampeón.com.ar. Independiente, el gran campeón. 47 años en el periodismo deportivo, siempre junto a Independiente. Bien, continuamos en Independiente, gran campeón, por AM 1490, Radio Gama, www.radiogamaninternet.com. Y ahora con un querido amigo, una destacada figura de la política de Independiente en otro tiempo, vamos a ver ahora cómo está la situación, quien fuera candidato a vicepresidente junto al inolvidable Abel Espósito y Atilio Bouza por la agrupación Independiente. Se trata del inmobiliario de Avellaneda, el famoso Néstor Rojo. ¿Cómo te va, Néstor? Buenas noches para el gran campeón. ¿Qué tal, Galotto? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Todo bien, muchísimas gracias, aquí estamos siempre con el programa
adelante y con la vela pintada de rojo en el barco. Bien, Néstor, queríamos saber qué es de tu vida. Te has alejado de la política de Independiente, ¿verdad? ¿Ya integrás todavía la agrupación Independiente o ya dejaste? No. Tengo muchos amigos en la agrupación, esto no se deja nunca, pero bueno, estoy alejado, como dijiste vos, de la parte política del club, ¿no es cierto? Ya hace unos años. Perfecto. Recordemos a los oyentes cómo fue tu trayectoria, cuántas veces te presentaste como candidato y qué pasó al final cuando ibas a ser candidato a presidente y no pudiste. Qué amarga noticia, ya me había olvidado de esto. Sí, 24 horas antes habían impugnado la lista, creo que recordarás. Exactamente, era la agrupación Independiente y la expugnó la agrupación Independiente Tradicional. Junto con la lista roja, en un acuerdo de tantas cosas que pasaron en el club, que pasaban antes por alto y ahora nos venimos a acordar de todo eso. Bien, pero anteriormente ya había sido candidato a vicepresidente junto a Abel Espósito. Efectivamente. Si no me acuerdo mal, dos veces. No, una vez. Con Abel una sola vez, realmente esa era la persona que... Abel Espósito, Néstor Rojo y Atilio Bouza era la fórmula. Efectivamente, te acordás, tenés buena memoria. Después fui yo solo cuando falleció Abel. Bueno, tuve que ir yo solo, pero fue cuando impugnaron la lista. Exactamente. Sabés que después, a lo largo del tiempo, la justicia te dio la razón, ¿no? Sí, eso lo tengo. Un día pasá por la oficina que te voy a dar todo el dictamen de la justicia, de todo lo que pasó. ¿Cómo no? Con todo gusto, ¿no? Siempre recuerdo, andamos por ahí. Recuerdo perfectamente que el director de justicia estábamos en La Plata para salvar la lista, porque era una cosa de loco, y me llama aparte y me dice, mire, no se enoje, no puede hacer nada aunque tenga razón, me dice, porque por el otro teléfono me están llamando, creo que era Dualde, del gobernador, me están llamando, que lo llaman de Viamonte, que no la habilitemos. Me di media vuelta y me fui. Son cosas que pasaban. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Son cosas de la vida. Que lo importante que me parece que ahora con la gente de la agrupación Independiente, por lo menos se está saneando el club, lo que me enteré. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que me pasa. Bien, ¿tuviste la oportunidad de ver a Independiente anoche? ¿Lo estás siguiendo por la tele? Lo vi los últimos partidos, lo vi bastante mejor. Sinceramente lo vi bastante mejor. No voy a la cancha, no estoy en esa cancha, pero... lo sigo a veces por televisión, bueno, la parte de la inmobiliaria, que ya lo sé, mis hijos y demás, yo estoy por mucho tiempo, o sea que prácticamente, acá lo ves también, pero no asiduamente. Por favor, permanece en una misma situación, por si no se distorsiona la voz con el celular. Néstor, ¿y te seguís viendo con amigos de la agrupación, con Atilio Bouza, con Fernando Bouza? Sí, realmente nos vemos poco porque yo ya no vivo más en Avellaneda y nos vemos poco, pero sí, estoy en contacto siempre, nos vemos, saludamos con toda la gente, ¿no es cierto? Eso no se tiene por qué perder. Ahora veo que hay gente nueva, que bueno, me entero que por lo menos están saneando, ¿no es cierto?, la parte económica del club y bueno, en cuanto a lo futbolístico... nos tenemos que conformar con eso. A nivel general veo el fútbol muy bajo y dirigencialmente también, pero bueno, hay que esperar ahora qué es lo que pasa, no solo en Independiente, sino qué pasa con la AFA también, ¿no? ¿En algún momento tuviste ocasión de conversar con Hugo Antonio Moyano, con Héctor Maldonado, en fin, con la gente que hoy maneja la agrupación Independiente, que justamente el presidente actual es el hijo de Abel Espósito, ¿no? Adrián Espósito. Sí, el negrito, ¿no? Adrián, sí, con Yoyo he hablado muchas veces, hemos tenido reuniones, me han invitado a participar y demás, pero no estoy para hacer nada en la política, sinceramente por ahora no, estoy muy alejado. Hacía mucho no hablaba con vos. ¿Te retiraste o todavía una llamita queda dentro del interior de tu cuerpo? No, eso nunca te puede retirar del todo, pero hay amigos, hay gente conocida y bueno. Porque se viene una elección importante dentro de un año nomás, ¿no? Sí, lo único que quiero es que se respete lo democrático del club y ojalá que así sea. Dicen que sí, pero bueno, tenemos la situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Veo que hay muchas... hoy en día faltan dirigentes también, vamos a ser sinceros, llevan tiempo. Amor, ¿qué es lo que pasa en el fútbol en general? Son los independientes, ¿no? Hoy estamos en ascuas, ¿cómo va a seguir esto?
Con respecto a la Asociación del Fútbol Argentino, ¿cómo estás viendo vos con tu experiencia dentro del fútbol esta puja para formar la Liga Premier o mantener un campeonato similar o parecido al que se está ejecutando por parte de la Asociación del Fútbol Argentino? Te soy sincero, no estoy muy informado. Veo cosas raras que no las entiendo yo, pero no sé ni cómo van a terminar. Pues te decía antes que hay que ver cómo termina esta historia, ¿no es cierto? Yo no sé si va a seguir jugando, qué sé yo, Independiente con Racing, si va a seguir jugando, si van a hacer dos ligas, si, cómo va a terminar esto, creo que ni ellos lo sabrán. Sí, está muy complicada la situación. Néstor, dentro de tu vida, dentro de la agrupación Independiente, ¿cuáles son los mejores recuerdos, cuáles son los mejores momentos que has vivido? Sí, fue realmente cuando se presentó Abel, eso era una elección ganada, si no hubiera pasado cosas que pasaron. ¿Qué cosas pasaron? Ya pasó mucho tiempo. ¿Las urnas, es verdad, esa leyenda? ¿Cambiaron las urnas? Sí, de 100 cosas que te dije, no son todas ciertas, pero algunas son ciertas. Quédate tranquilo, o sea, no vale la pena recordarlo porque no beneficiamos a nadie y perjudicamos a tú. Son cosas que pasaron, que todas las sabemos, mira cómo terminó la FIFA. ¿Vos crees que Abel Espósito había ganado esa elección? Ya, no sé, el hecho de Abel que había ganado fue los comentarios que nos hacían llegar, pero peor fue cuando sacaron del medio una lista 24 horas, eso no lo hace cualquiera. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Son cosas que ya pasaron. En aquel momento se habló que tenías muchas posibilidades de ganar. Sí. Bueno, esa posibilidad estaba andada, si no, no te hubieran puesto la lista, Daniel. Y esta situación, esta frustración, te tiró abajo el entusiasmo por seguir participando en la política independiente. Efectivamente, fue una de las cosas, ¿no es cierto? Otra de la familia, cuando pasaron estas cosas, es un amargo, una campaña de un año. Que a vos te diga que te presentes y pierdas, bueno, estoy de acuerdo, pero te presentás y 24 años te voltean la lista. Y después que la justicia te falla a favor. Después la justicia te falla a favor, eso es lo más lindo. Te pido por favor que un día que pases por la oficina te voy a dar todo el dictamen. ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, pero fue un gran gusto escucharte nuevamente. Gracias, después, la última. Y se habló mucho en un tiempo de que tu hijo podía heredar la intención política dentro de Independiente, pero no ha participado en los últimos tiempos. No, Cristian no ha participado, está muy ocupado. Gracias igualmente a todos. Que gracias. Sigas bien. Néstor Rojo aquí, hombre importante en su momento de la política de Independiente por la agrupación Independiente. Gracias por la gran producción de Julián Barral. Esto es El Gran Campeón. Nuestra página web www.elgrancampeón.com.ar. Nuestro programa de Avellaneda, nacido en Avellaneda, que se emite por Cítrica Radio FM 88.5, los jueves de 20 a 22 horas. Bueno, los dejamos ahora un chiquitín nomás con una tanda de nuestros amigos y enseguida retornamos con otra información aquí y otra nota aquí en Independiente El Gran Campeón. No te vayas. Llega miedo la sirena.
somos el gran campeón. Somos una sana costumbre. Y pase lo que pase, seguiremos estando junto a vos, querida falange independentista. ¿Quieres conocer lo que pasa en tu ciudad? Mira Avellaneda Informa, el canal de comunicación de tu municipio. Disfruta de notas, entrevistas e informes. Encontranos en www.mda.gov.ar, en Facebook o en YouTube. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Motos L, Sociedad Anónima. Concesionario Premium Sanela. Avenida San Martín 478, Bernal, Buenos Aires. Motos L, con los colores del campeón. Todos los modelos, todas las novedades, con la mejor atención. Motos L. Ya viniste, ahora volvé. Ateneo de la Juventud, todas las actividades juntas. Riobamba 165 en Capital Federal. En artículos de limpieza, higiene y tocador, no lo dude, somos los especialistas. Perfumería Raúl, Avenida Mitre 2323, Avellaneda. Teléfono 4203-9674. Su casa amiga en Sarandí desde hace 20 años. Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional. Casa Natalia, artículos para marroquinería, cierres, cintas, hebillas, remaches, hilos, tintas y accesorios. Avenida Boedo, 1258, teléfono 4957-0941 y 1144. EMA Servicios, Sociedad Anónima. Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria como correo en el mercado postal nacional. Desarrollamos con compromiso, la honestidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Nos hemos especializado en distribución de correspondencia, lectura de medidores, relevamiento de datos, verificaciones, auditorías, MEN, servicios integrales a empresas prestadoras de servicios públicos, movimiento de bolsines y telegestión. EMA Servicios, Sociedad Anónima. Nuestro teléfono es el 011-4730-1902. Email a info@emaservicios.com.ar. Nuestra página web es www.emaservicios.com.ar. Nuestra casa central, Avenida San Martín, 4970, Florida, provincia de Buenos Aires. Sucursal Córdoba, en Diego de Torres, 950, barrio San Vicente, provincia de Córdoba. Somos el gran campeón. Somos una sana costumbre. Y pase lo que pase, seguiremos estando junto a vos, querida falange independentista. Bien, la pretemporada de Independiente se habrá de efectuar entre varias partes. Entre Avellaneda los primeros días para hacer los exámenes, después puede ser que se vayan a Salta, allí estarían hasta el 29 de junio, y después van a pasar el 9 de julio a Howard Johnson de Pilar, van a estar un tiempo ahí en Pilar también para completar la pretemporada. Pablo Moyano dijo que si hay algún partido internacional podría llegar a jugarse, no lo descartó. Israel Damonte es otra de las figuras que podría llegar a convertirse en nuevo jugador de Independiente. Milito ya lo tuvo en Estudiantes, ya se venció su contrato con Estudiantes, tiene que renovarlo y esa es una posibilidad.
Ayer Rodrigo Villaverde dijo aquí que habló con Milito en forma privada y que le dijo que aún no habían hablado de nombres de refuerzos, pero hoy Milito estuvo reunido con los directivos y seguramente ahí ya se esbozó el plan de trabajo y los jugadores que se van, los jugadores que vuelven. Entre los que vuelven va a estar Figal, ¿eh? Figal va a estar volviendo seguramente a tener un lugar en el plantel de Independiente. Después estuvo reunido el Cebolla Rodríguez con Hugo Antonio Moyano antes de irse a Montevideo a practicar en el complejo Uruguay Celeste. Doctor, muy buenas noches. Daniel Galotto lo saluda para Independiente, gran campeón. Bueno, nunca más perdí el amor por Independiente. Bueno, ya que nos cuenta esta circunstancia que se da en muchas familias de Avellaneda, ¿qué le parece, no? El alejamiento de un Milito en Racing, ovacionado, y la llegada Independiente del hermano, es decir, ambas veredas ocupadas por los Milito. Bueno, obviamente la familia Milito es una familia prodigiosa en el fútbol, así que siento profunda admiración por ambos, a pesar de que han vestido camisetas distintas, y en el caso nuestro, del Milito bueno, por decirlo de alguna manera, del Gaby Milito, el orgullo de Gaby de lo que ha dejado en su vida, ¿no? Por acercarse a nuestro club, cuando volvió como jugador, resignando un contrato millonario en euros y viniendo a jugar a la Argentina con las dificultades económicas que demuestran, y ahora regresando como técnico, muestra a alguien que siente al club en dentro suyo, y eso es esencial para que su aporte sea no solo desde el punto de vista comercial y deportivo, sino también sentimental, para que empuje a todo el equipo de Independiente al lugar que todos queremos. Los jugadores de divisiones inferiores de Independiente, por más que Milito no es natural 100% de las inferiores de Independiente, porque estuvo 2 años en las inferiores de Racing, pero en general los jugadores de divisiones inferiores de Independiente puestos a directores técnicos de Independiente no han logrado buenas campañas y no han logrado campeonatos. Solamente Ronzoni en el 38-39, campeonatos nacionales, y Ferreiro, Copa Libertadores y Copa Intercontinental. ¿Cómo ve esta circunstancia del gran optimismo de la hinchada de Independiente en relación a Milito y esta circunstancia histórica que podría llegarle a serle desfavorable? ¿O cada ciclo es un ciclo nuevo y veremos lo que pasa? Sí, bueno, es difícil retratarse hacia el pasado, pensar en proyectar el pasado en el futuro. Pero la verdad es que yo encuentro que hay un buen plantel, hay la necesidad de un club de salir campeón y un técnico muy cercano a nuestro club a lo largo de toda su trayectoria, digamos, una figura de nuestro club. De manera tal que creo que hay un conjunto de situaciones que nos colocan en un buen punto de partida. Obviamente hace falta suerte, hace falta inspiración, hace falta poesía en el fútbol, como nos gusta a nosotros, a los hinchas Independientes, y bueno, creo que hay un piso muy interesante para poder salir hacia adelante. Continuamos charlando con Gerardo Nisman, que es el secretario de Seguridad del Interior de la Nación. ¿Qué tal, Gerardo? Julián Barra lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julián? Bien, recién decías de que veías un buen plantel, que ves un técnico cercano a la institución, que ves un técnico que le puede, justamente, esto es lo que te quería consultar. ¿Qué es lo que ves en Milito que le puede llegar a ser favorable a Independiente? ¿Cuáles son las características con las cuales vos definirías es el técnico para este momento? Bueno, yo creo que Gaby justamente es alguien que tiene una mirada sobre todo el campo de juego, como pocos jugadores, digamos que ha ocupado un rol dentro del centro de la cancha que le permite tener una perspectiva de lo que ocurre hacia atrás y hacia adelante, y eso es muy importante. Y por el otro lado también su experiencia internacional, la posibilidad de haber jugado en los lugares que jugó, creo que también significan un gran aporte, y a mí me parece que se genera una química natural entre Gabriel Milito y toda la afición de Independiente, que es insoslayable y que es indiscutible. Por lo tanto, esperemos que en esta experiencia de técnico en nuestro club pueda ser exitosa. Doctor, dentro de la política nacional es muy conocida su trayectoria y su experiencia.
pero ¿alguna vez intentó también introducirse dentro de la política de Independiente? Bueno, siempre he estado cerca de lo que pasa en la política de Independiente y he sido representante de la Asamblea con alegrías y con sinsabores, a veces teniéndome que ir para no votar quizás un presupuesto, pero la verdad es que sí, me interesa lo que nos pasa como institución, digamos, sí, yo de pequeño usaba la institución para hacer judo, para ir a su biblioteca, para ir a natación, por lo tanto, más allá de lo deportivo, siempre me interesó nuestra institución como un lugar central de la comunidad de Avellaneda y de otras comunidades por las propias sedes que tiene Independiente en la capital federal, ¿no? Hablando de su función precisamente como funcionario nacional, tiene estrecha relación con el doctor Cristian Pitondo, también otro independentista dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, él es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y yo presido un organismo que es el Consejo de Seguridad Interior, que incluye a los 24 ministros de seguridad de todas las provincias del país, así que tengo contacto permanente y ayer inclusive nos comunicamos con el resultado ayer a la noche de 3-0, así que sí, tengo una relación directa y además formamos parte del mismo espacio político que en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, es el gobierno de Cambiemos. Exactamente. ¿Cómo ve el futuro institucional de Independiente y luego cómo ve el futuro futbolístico con la esperanza del nuevo técnico y con los refuerzos que habrán de llegar? Bueno, el futuro institucional Independiente viene de tener una deuda muy importante, de tener un presupuesto desequilibrado durante muchos años, y los que recordamos la vieja historia del club sabemos que uno de los principales baluartes ha sido ese equilibrio entre las cuentas, digamos, que nos hacía una institución modelo. Bueno, hay que caminar hacia ese lugar, sin ninguna duda, para poder ser solvente, y que esa solvencia también signifique en el desarrollo de nuestro club como potencial de inclusión social en la ciudad, pero además también como potencial esgrima de esa punta de lanza de lo deportivo y lo futbolístico, como fue durante muchísimos años. Exactamente. Sí. ¿Dónde va a haber? Etapa. ¿Sí? Sí. Adelante. Siempre que se inicia una nueva etapa, uno le pone la mayor cantidad de energía y positiva para conseguir lo que uno sueña, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Le gusta el estadio? Va a estar terminado seguramente sin el techo a fin de año y se presume que con el techo a final del 2017. Bueno, sí, el estadio, por supuesto, uno estuve el sábado pasado cuando jugamos el último partido local contra Arsenal y el estadio cada vez que va creciendo y se va completando, uno lo ve más bonito y reconforta más. Obviamente, bueno, es una obra que también le ha costado mucho al club, sin ninguna duda, digamos que ha sido difícil de afrontar y quizás en un momento de la economía argentina no muy particular y que eso ha generado tantas complicaciones y las demoras que pudiéramos tener en el estadio. Pero obviamente es un estadio mucho más cómodo y mucho más funcional que el que teníamos en el pasado. Y obviamente que la Argentina y los clubes importantes como Independiente necesitan tener estadios modernos que sean importantes y que ojalá muy pronto podamos jugar en ese hermoso estadio copas internacionales, que es lo que a los hinchas del rojo nos gusta tanto, ¿no? Dentro de su pensamiento, simplemente, ¿cómo ve la situación de Fútbol para Todos y estos cambios que se avecinan dentro de la televisación del fútbol, la posible conformación de una Liga Premier Argentina, una Superliga, y la elección en AFA que se viene con Hugo Antonio Moyano como uno de los posibles candidatos compitiendo con Marcelo Tinelli? Bueno, yo siempre fui favorable a que la creación de las ligas, digamos, cuando uno ve los modelos en los cuales funcionan los principales torneos de fútbol del mundo y son altamente competitivos, además de ser altamente rentables para los clubes, se funciona con ligas. En Francia hay dos ligas, en Alemania hay liga, en Inglaterra hay liga, en Italia hay liga, en España hay liga, de manera tal que los modelos de éxito hoy de desarrollo de la industria del fútbol son a partir de las ligas, donde los clubes
se gerencian entre ellos para conseguir mejores opciones desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de la rentabilidad, y la Argentina tiene que ser una de esas grandes potencias en lo deportivo. Lo es a nivel de selección, lo es a nivel de generación de jugadores, ahora tiene que volver a hacerlo también respecto de su campeonato de fútbol argentino. Así que siempre pensé que ese era el modelo a imitar, porque es lo que está mostrado que en las circunstancias actuales funciona correctamente. Una federación que se ocupa de la selección y los clubes que monitorean y gerencian su propio destino respecto de la liga local. Doctor, ¿le gustaría ser directivo de Independiente en el futuro? Siempre me siento cerca del club, digamos. La verdad es que hoy tengo una función que no me permite por ahí pensar en acercarme más de lo que uno quisiera a la institución, así que no tengo eso como objetivo, pero obviamente siempre vamos a estar disponible para ayudar si hay gente dentro de los socios y de la institución que creen que es bueno para acompañar. Exactamente. Doctor, lo que desea agregar para todos nuestros oyentes, agradeciéndole desde ya su fina gentileza para esta entrevista. Lo único que le digo es que no soy doctor, porque me lo dijo varias veces. Ah, perdone. Pero no importa, nada más. Y saludar a todos los radioescuchas que hoy un domingo están escuchando, un final de campeonato, y esperemos que tengamos una gran pretemporada para poder finalmente concluir con los resultados deportivos que venimos esperando hace bastante tiempo y creo que ya merecemos. Le mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a una nueva pausa aquí en Independiente Gran Campeón y ya retornamos. Sábados al mediodía, Emoción Roja por Radio Gama. Sábados mediodía, con la conducción de Rodolfo Tomás Otero y Rodrigo Villaverde, Emoción Roja por Gama 1490. Nuestra página web www.elgrancampeón.com.ar. Renovada diariamente. Nuestra página web www.elgrancampeón.com.ar. Más grande campeón. Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional. Motos L, Sociedad Anónima, concesionario premium Sanela, Avenida San Martín 478 Bernal, Buenos Aires. Motos L, con los colores del campeón, todos los modelos, todas las novedades, con la mejor atención. Motos L. El sueño olímpico llegó a Avellaneda. Si querés practicar disciplinas olímpicas y panamericanas de combate como boxeo, karate, judo, taekwondo o lucha y tenés entre 12 y 16 años, esta es tu oportunidad. Ya está abierta la inscripción, tenés tiempo hasta el 14 de junio. Para informes e inscripción, acercate al Polideportivo Municipal José María Gatica, Avenida Mitre 5000, Villa Domínico, o comunicate al 4207-4750. Municipalidad de Avellaneda. Bien viva. Cuando el rey de copas está por salir a la cancha, nosotros ya estamos ahí. Cuando juegue el Club Atlético Independiente, escúchalo en los relatos de Martín Roldán. Con la pelota larga, viene para Bertengo, la dejaron corta, viene para Benítez, la paró, le pegó Benítez. ¡Gol!
Rey de Copas, cuando juegue Independiente, vos lo vivís por la 1490. Lo vivís, lo sentís por Radio Gama. Todos los meses, el tráiler de zoonosis de la Municipalidad de Avellaneda brinda sus servicios de forma totalmente gratuita en los barrios de la ciudad. Allí se esterilizan mascotas, se realizan tratamientos antisárnicos y se aplica la vacuna antirrábica. Tráiler para obtener más información y conocer el cronograma de ubicaciones del tráiler, llamar a la Dirección Municipal de Zoonosis al 5-227-7774. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Danza, jazz contemporáneo, con la profesora Victoria Galotto. Lunes y miércoles de 12:30 a 14, en Estudio Margarita Fernández, Tucumán 810, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informes al 4328-9317. Entérate de todo lo que podés aprender cerca de tu casa. Aprender, programa municipal de oferta educativa, cultural, deportiva y de formación profesional. Informate e inscribite en www.a-medioblog.com.ar. Es gratis y estamos esperándote en alguna institución de tu barrio. Municipalidad de Avellaneda. Casa Natalia, artículos para marroquinería, cierres, cintas, hebillas, remaches, hilos, tintas y accesorios. Avenida Boedo, 1258, teléfono 4957-0941 y 1144. Consejo Municipal de Juventud, una nueva propuesta de nuestra ciudad para convertirnos en verdaderos protagonistas de las políticas de nuestro municipio. Si querés sumarte o aportar tu idea, llámanos al 5227-7113, 5227-7119 y 5227-7152. Llámanos o acércate a Montes de Oca 86 en Avellaneda, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. EMA Servicios, Sociedad Anónima. Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria como correo en el mercado postal nacional. Desarrollamos con compromiso la honestidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Nos hemos especializado en distribución de correspondencia, lectura de medidores, relevamiento de datos, verificación, auditorías, mailroom, servicios integrales a empresas prestadoras de servicios públicos, movimiento de 4970, Florida, provincia de Buenos Aires, sucursal Córdoba en Diego de Torres 950, barrio San Vicente, provincia de Córdoba. Como es el Kun, la obra maravillosa que se está haciendo
en Wilde para que los jóvenes fundamentalmente tengan las comodidades necesarias para poder desarrollar la tarea deportiva. Por eso es que es un día muy especial, porque reitero, regresa quien nunca se fue y lo hace en un momento muy especial también de nuestra institución. Nuestra institución está recuperando el tiempo perdido y necesitamos hombres como Gabriel para recuperar todos los éxitos que tuvo nuestra institución. Y yo estoy convencido como muchos de nuestros hinchas, la inmensa mayoría, la totalidad de nuestros hinchas, que Gabriel le va a dar a nuestra institución, a través de la tarea, de la responsabilidad en el equipo, la gloria que no perdimos nunca, pero vamos a volver a recuperar. Con ustedes, nuestro querido Gabriel Medina. Si no hay preguntas, vamos.
Gabriel, bueno, bienvenido nuevamente, estamos en vivo para Radio La Red. Preguntarte por qué la decisión ahora de agarrar Independiente, con qué expectativa llegás, si pensás que el campeonato de Independiente, este título tan ansiado por la gente, es algo inmediato o crees que lo vas a construir con el tiempo, no con un periodo de trabajo, por supuesto. Bueno, creo que siento que es el momento. Todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida o de mi carrera como futbolista la he tomado con total seguridad. En aquella oportunidad prioricé un proyecto y hoy me siento más preparado, me siento más seguro y ese es el motivo principal por el cual aceptamos la propuesta de ser el próximo entrenador Independiente. La otra pregunta era... El título de Independiente tan ansiado, ¿si crees que es algo a lograr en lo inmediato o crees que es producto de un trabajo a largo plazo? Bueno, creo que en los clubes grandes las exigencias son grandes. Nosotros tenemos que preparar el equipo para bueno, cada partido afrontarlo con la firme intención de ganar. Después, por supuesto, que existe la preparación del equipo, el armado del plantel, la construcción de la idea que uno quiere llevar a cabo a través de los futbolistas. Sin duda que eso lleva trabajo, pero tenemos confianza de saber que Independiente tiene un buen plantel que puede ser competitivo de cara al futuro. Esas son las intenciones. Por supuesto, intentar protagonizar el próximo torneo. También la Copa Argentina, también la Copa Sudamericana, el club, exactamente como hoy. Nosotros intentaremos a través de nuestras maneras ser muy buen compañero. Gaby, acá de lado, buen día, mucho Hugo, estamos en vivo para el Fútbol Club. Preguntarte, Gaby, si acorde a lo que venís evaluando y viste del plantel, habrá más seguramente de la jerarquía y de lo que hay en tu plantel, para el equipo de Miguelito. ¿Sentís que está bien este plantel, que vas a tener que también incorporar, promover mucho, digo, para tu idea de juego? ¿Lo ves plasmado con este nombre que tenés? Bueno, consideramos nosotros cuando aceptamos la propuesta, por supuesto que hemos hecho el análisis del plantel. Y hemos aceptado porque sentimos que Independiente tiene un buen plantel, que nosotros con estos futbolistas podemos desarrollar la idea que tenemos. Y después, por supuesto, ahora queda un partido, tendrá el receso y ese será el momento de evaluar en profundidad y juntarnos con los directivos para calificar el plantel para la temporada siguiente. En principio aceptamos con estos futbolistas y sentimos que con estos futbolistas podemos ser competitivos. Y en el futuro inmediato veremos y analizaremos si es posible reforzarnos. La idea no es traer futbolistas por traer, por el que viene el mensaje de que no hemos reforzado, sino que esos refuerzos obviamente potencien al equipo, potencien al plantel. Esa es la tarea que en el receso, o en la construcción del equipo, vamos a poner a trabajar. Gabriel, acá. ¿Cómo pensás que se puede manejar la ansiedad de la gente? En este último tiempo Independiente ha sido un club que de la ansiedad pasó la intolerancia con entrenadores, con futbolistas. ¿Cómo pensás que podés manejar eso? Y la otra, si a la hora de traer refuerzos vos vas a ser el que llame a los refuerzos. Bueno, la tranquilidad o la dinámica se va construyendo a través de los resultados. Y los resultados, para mi forma de entender el juego, llegan a través del funcionamiento. Entonces esa es la tarea del entrenador, poder conseguir un equipo que funcione y a través de ese funcionamiento lleguen los buenos resultados. Si eso ocurre, evidentemente la gente estará tranquila, la gente confiará en el equipo, la gente confiará en nosotros, y esa es nuestra tarea. Por eso elegí ser entrenador, ¿no? para afrontar este tipo de desafíos. Este obviamente que no es un desafío más para mí, es un desafío muy muy especial por todo lo que significa Independiente, por
el mismo deseo o más que cualquier hincha de poder conformar un equipo que nos identifique, que nos represente, y esa es una responsabilidad mía, directa. Entonces, el compromiso es total, vamos a ir por esa búsqueda, iremos detrás de eso para conseguirlo, sabiendo que el fútbol no es fácil, que hay rivales que tienen los mismos objetivos, equipos que se prepararán bien para lo que viene, que tampoco han conseguido sus objetivos en este torneo, sobre todo los equipos grandes, y bueno, esto es así, es competencia pura. Nosotros tengo la ilusión de preparar un buen equipo que compita como corresponde. Gabriel, buen día aquí. ¿Llamados a los futbolistas? ¿Los llamados a los futbolistas lo vas a hacer vos? ¿De los refuerzos que necesites? Bueno, lo vamos a ir evaluando en el receso, ¿no? Tenemos tiempo para eso, para evaluar bien, para elegir bien sobre todas las cosas, y después, por supuesto, que las negociaciones con los refuerzos no son sencillas, porque hay un montón de distintas situaciones que a veces hacen que sean más difíciles de lo que uno imagina. Iremos viendo, veremos qué podemos traer y qué no podemos traer. Gabriel, buen día, aquí de este lado, Gustavo Medina. ¿Qué tal? Gabriel, hablas de que hay un buen plantel. ¿Qué le ha faltado en tu entender o qué tiene que mejorar este buen plantel para pegar el salto y convertirse no en candidato, sino pelear directamente en título? Bueno, nosotros, si bien evaluamos lo que fue este torneo y vimos cómo ha jugado el equipo, los jugadores que jugaron, los que no jugaron, nosotros tenemos esperanza en el futuro. No quiero hacer un juicio de valor de lo que ha sido este torneo independiente. Sí, miro el futuro con ilusión de poder construir un gran equipo con estos jugadores, con estos jugadores. No hay que olvidarse que Independiente en los últimos mercados de pases ha fichado mucho y ha fichado bien. Por lo tanto tenemos un buen plantel y además un equipo trabajado. Y esto lo digo porque nosotros nos tocó vivir una situación similar en Estudiantes de La Plata, cuando también sustituimos a Mauricio Pellegrino y nos encontramos con un equipo con muchos conceptos aprendidos, y eso de cara al futuro es una ventaja. Gabriel, acá, del otro lado. Acá, buenas tardes para ambos. Recién hablabas de la confección del equipo y de buscar un equipo competitivo. Te quiero preguntarte si pretendés adaptarte vos un poco al plantel y a las características específicas de los jugadores, o teniendo en cuenta que vas a tener un montón de tiempo, un buen tiempo para el comienzo de la competición oficial, imponer tu esquema, que por ahí para el que te conoce sabe que el tema predirecto puede llegar a pasar por un 4-3-3, por ejemplo. Bueno, son todas cosas que iremos viendo. Obviamente que cada entrenador tiene una idea y desde ahí se parte. También es verdad que el fútbol es muy dinámico, muchas veces uno puede imaginar cosas que en la realidad no ocurre, no sucede. Entonces ahí está el entrenador en no encerrarse en una sola variante o en un solo esquema. En ese sentido nosotros somos bastante amplios. De hecho, en la experiencia anterior no siempre hemos jugado con ese módulo. Lo que sí siempre hemos hecho es intentar crecer en el campo a través de la circulación de la pelota, a través del juego asociado. El juego directo no es que no nos guste, sino que lo utilizamos más como un recurso. Que cuando el rival tenga la pelota no le demos tiempo a que puedan pensar y elegir un pase. Esas cosas sí las vamos a sostener, más allá de los jugadores, más allá del sistema. El tema de los jugadores y el tema del sistema, obviamente, lo iremos evaluando según los partidos, según los momentos. Lo único que no vamos a variar es eso, ¿no? De ser protagónico. El protagonismo se adquiere de muchas maneras, pero nuestras formas son esas. Eso es lo que aprendí en mi carrera como futbolista, lo que me enseñaron en este club, y lo que vamos a poner en práctica. Javier, buen día. Acá, Rodrigo Castro, DirecTV Sports, estamos para Puro Concepto. Te quiero consultar acerca de que, más allá de tus ganas y de saber que Independiente cuenta hoy con un plantel importante, ¿sabés que van a llegar algunas ofertas por algunos futbolistas que se han destacado en este último año? ¿Qué vas a hablar con la dirigencia? ¿Vas a tratar de retener lo mayor posible? ¿Cómo vas a manejar ese tema? Bueno, los jugadores que han tenido regularidad en su nivel, a lo mejor alguno tenga ofrecimientos.
evidentemente que esos jugadores que han tenido un gran nivel me encantaría que puedan continuar. Pero, y seguramente el club también quiera que continúe. Acá lo más importante es el deseo del futbolista. No sirve de nada tener un futbolista si tiene el deseo de marcharse, porque al final se quedará disgustado. Nosotros, hay futbolistas que han tenido un muy buen nivel, que a lo mejor sus intenciones son quedarse, y yo pediré que continúen, y seguramente el club hará esfuerzo para que eso suceda. Ahora, si el deseo mío y del club es que continúen, y el deseo del futbolista es marcharse, ahí ya no podemos hacer mucho. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí, Martín Valora de Radio Belgrano. Te quería preguntar de todos los conceptos que aprendiste en el Barcelona, ¿qué podés aplicar en Independiente, y si se puede, obviamente? Bueno, yo he aprendido no solamente cosas de mi paso por Barcelona, he aprendido muchísimo en mi paso por Independiente. Yo acá crecí como persona, como futbolista. Hay un montón de conceptos y de valores que me han acompañado durante toda mi vida como futbolista y los sigo sosteniendo hoy también como entrenador. Después, evidentemente, el fútbol me llevó a lugares donde me tocó estar con los mejores futbolistas, con los mejores entrenadores, y de ellos, evidentemente, se aprende mucho. Intentaremos jugar a esto, ¿no? Asumir riesgos, asumir protagonismo, intentaremos presionar todo el tiempo. Habrá momentos que eso saldrá bien, habrá momentos que no saldrá bien, y en esos momentos tendremos que adaptar, porque digamos, también hay un rival que juega y hay equipos buenos aquí en Argentina. Nosotros tenemos que meternos en ese grupo de los que van a protagonizar en la próxima temporada. Gabriel, aquí Juan Manuel Tucci de ESPN Radio. Consultarte acerca de qué viste diferente en la práctica cuando dirigiste Estudiantes durante el año pasado, que quizás no lo tenías vivido obviamente en las etapas anteriores, tanto en la reserva de Independiente como en tu etapa de jugador. ¿Qué es lo que quizás cambió tu paradigma a la hora de dirigir? Nosotros somos gente convencida de una idea. Y ese convencimiento para mí como punto de partida es vital, porque somos los encargados de transmitirlo a los jugadores. Nosotros, la experiencia, muy linda experiencia que nos tocó vivir en Estudiantes con ese grupo de jugadores, desde el primer momento fuimos con la idea que tenemos acerca de este deporte, de qué queremos que nuestro equipo sea. Obviamente que hay miles de formas, miles de maneras, pero uno debe elegir, no sé si una, pero algunas, pero que tengan muchos puntos en común, diferentes pero con muchos puntos en común. No se trata de pasar del blanco al negro todo el tiempo. Sí puede haber matices, sí hay que ser flexible en algunas situaciones, pero nosotros intentaremos desarrollar la idea que nosotros tenemos acerca del fútbol y lo que nosotros queremos para la construcción de un equipo. Xavi, acá Seba Garil para Fútbol del Rojo Vivo. Hace unos años dejaste un gran selectivo de varios jugadores que hoy están pisando primera o que no estarían por hacer. ¿Cómo lo viste en estos últimos años? Si lo vas a tener en cuenta también, y cómo lo analizas. Bueno, hay chicos que nos conocemos y nos conocen. También hay que saber en qué momento incluirlos en el primer equipo. Porque no se trata de ponerlos para decir que uno hace debutar a los chicos, sino que esos chicos debuten cuando realmente están preparados, porque si no sería un gravísimo error. Sobre todas las cosas, teniendo en cuenta digamos, la necesidad y el contexto que rodea al club, donde hay una, y uno no lo desconoce porque pertenecemos al club, que hay una inmensa necesidad de crear un equipo protagonista. Y muchas veces el aporte de los chicos es productivo, y muchas veces el aporte de los chicos no lo es. Tenemos que ser muy muy detallistas para ver qué jugador de esa característica de poder elegir. Lo que sí estamos seguros es que vamos a acompañar en el crecimiento de los chicos que nosotros consideramos que nos puedan dar a nosotros y al club cosas importantes. Últimas dos preguntas, por favor, agradeciendo su presencia, su generosidad, su amabilidad y su respeto en una tarde, en un día inolvidable para el Club Atlético Independiente. Gaby, acá. ¿Qué
tal? Buenas tardes. Preguntarte porque se habló por ahí mucho en esta semana, y quizás fueron más trascendidos que otra cosa, y es una persona que hoy tiene una relación bastante particular con el hincha independiente, que es Diego Rodríguez. ¿Qué opinión tenés de él en consideración al plantel, si lo vas a tener en cuenta, si tenés ganas de que se quede? Bueno, me parece que es un futbolista con muchas condiciones, que ha demostrado en los primeros momentos del club valentía para responder, pero bueno, son cuestiones que debemos resolver en el futuro, porque todavía queda un partido, termina el campeonato y a partir de ahí nos sentaremos a planificar lo que va a ser la siguiente temporada, a planificar lo que va a ser la estructura del próximo plantel, quién viene, quién puede llegar a venir, quién puede llegar a salir. Son todas cosas que valoremos próximamente. Sí creo que es un arquero que le ha dado mucho al club, sobre todo en situaciones delicadas. Qué de zafarrancho armó en Nottingham usted, viejo, con la nota. ¿Eh? ¿Qué hora es allá en este momento? Y son 5 horas de diferencia, son las 3 de la mañana. Está todo el mundo escribiendo por la nota de Catoro, esperemos que pase algo concreto. Las repercusiones que han llegado hasta Reino Unido. Mañana vamos a hablar en privado con Catoro de todo esto, a ver qué onda hay con esta situación del Nottingham Forest y Oreste Cataroz. Bien, me iba a contar cómo quedó Independiente en la tabla final de posiciones teniendo en cuenta todos los equipos. Así es, Lanús primero, indiscutido, ha sido que más puntos ha sacado a lo largo de todo el certamen. El segundo es San Lorenzo de Almagro, superando por un punto a Godoy Cruz, que quedó tercero en la general. El cuarto es Estudiantes de La Plata, quien deberá jugar el partido correspondiente con Godoy Cruz para ver quién clasifica a la Copa Libertadores. Quinto, Atlético Tucumán. Sexto, Independiente. Y séptimo, Arsenal de Sarandí. Pudo haber estado mejor, debió haber estado mejor. Debió haber estado un poco mejor. Esperemos sí. Que las próximas campañas, sobre todo en Copa Argentina y Copa Sudamericana, ¿no? Sería muy lindo, ¿no? Volver a ganar la Copa Sudamericana, sí, ganada ya en el 2010 con la presidencia de Julio Comparada, ¿no? Esperemos. El 2002 fue el último campeonato argentino con la presidencia de Roberto Galano, seguido después por Andrés Gattenseiler, y el 2010. Con Julio Comparada, la Copa Sudamericana, último logro de Independiente a todo nivel, ¿no? Uh-huh. Así a nivel es. Internacional. Después pasó la Recopa, la Surubán, títulos que no pudo conquistar. Gracias al director técnico que no supo mantener la corrección dentro del equipo. Pero bueno, cosas pasadas. Uh-huh. Así es, habrá que mirar adelante. Bueno, lo felicito por todo lo que ha hecho hoy y esperemos que sea mucho mejor el próximo programa. Frase que no es mía, original. Es el amigo Ariel Vilacha, pero que yo me la tomo para mí en función de castigar a todo el personal presente. Que es uno. Bueno, vamos a tener algunos amigos nuevos el domingo que viene. ¿Eh? Muy bien. Así que vamos a compartir más lindo. La condición es que traigan sándwiches de miga. Muy bien, me parece perfecto. ¿Eh? ¿Usted qué le parece, Federico Llobetti? Va a estar el hijo de Lito Llobetti va a estar acá con nosotros el próximo domingo. Le mando un saludo a todos y por supuesto a Alberto Pechito Irini y su sangre roja. Vamos a volver a leer los medios el domingo que viene. Sí, cómo no. Bien. Bueno, su saludo final. Un saludo para vos, Daniel, para Ángeles por el esfuerzo que hace, para Rubén, para toda la gente que nos escucha. Y para Perry nada. Y para Perry también. Que el viernes se bancó el programa escuchando atentamente, se ve que le gustaba la cancionista de cumbia Gilda, que hoy ya se tiró a dormir y buenas noches. No le importó nada el rojo de Avellaneda. Bueno, vos sabés que mira atentamente los partidos, porque los perros ven el color rojo con la mayor intensidad, porque no tienen la misma gama de colores que nosotros tenemos en nuestros ojos. El color rojo le llama mucho la atención. Entonces yo la pongo arriba de la mesa y se pone a ver los partidos atentamente. Se ve que le llama la atención el movimiento en rojo de los jugadores. A veces van a buscar la pelota adentro, ya no me gusta tanto a mí, pero cuando la convierten en posición de gol de Independiente es mucho más saludable. Bien, me acuerdo alguna vez que Pastoriza en una situación similar, porque los jugadores de Quilmes no cobran, cobraron medio sueldo y volvieron a entrenar hace pocas horas, miércoles. Cuando hubo una huelga y los jugadores de Platense no quisieron jugar, jugaron la tercera y le metieron 11, ganó Independiente 11-1.
Ayer Independiente en el segundo tiempo le perdonó la vida a Quilmes. Véanlo bien el partido, ¿eh? Véanlo bien, analícenlo y van a ver que lo que les digo es la absoluta verdad. Toquecito para la derecha, toquecito a la izquierda, no estaban bailando cumbia, sino que estaban haciendo tiempo entregándole la pelota al arquero. Bueno, nos damos cuenta de las cosas, muchachos, ¿eh? Tan tontos no somos. Hermano, hermana independentista, hasta el domingo a las 20, siempre con el gran campeón. Escuchá Independiente, el gran campeón, el gran